Esta es la gira ruta, que es una jirafa que ha perdido la ruta. Sí, y vive al lado de las grandes autopistas y no sé qué. Bueno, se equivoca. Esto es un Leonardo. Sí, que es hijo de un Leopoldo y una gata que arde. Y dice, ¡Ardo, ardo! ¡Leopoldo! Leonardo. Sí, de un Leopoldo y un Leonardo, claro. Mira, com que ahir vam estar d'una manera molt distesa, també la Carme Riera ens va dir que feien tots aquells congressos del José Agustín, a nosaltres sempre ens sembla poc que es parli de tots aquests poetes. Està la Neus Junquera on? Aquí. Amb la Neus Junquera, Lluís, que garantizábamos que montamos la Semana de Poesía en el 97 y pensamos que no vendría nadie. Y el primer día que vino José Agustín hubo un llenazo tremendo. Aquí estaba el barrio chino en aquella época en ruinas con el de esto y fue con Pepe Hierro. ¿Pasaba eso? Sí, sí. Pues pillaron con Pepe Hierro y estaba bien porque estaba el barrio chino en ruinas y se abrían los bares a su paso. Iban entrando ellos. ¡Venga, venga! Mira, farem una cosa com, més o menys com ahir, sense la gràcia de la Ton, que l'hem portat allà hasta que potser ens substitueix. Però he volgut portar, mirant el que tenia dels germans Goytisolo, tinc 130 llibres, o sigui que si algú s'anima a fer una exposició, doncs no caldrà anar massa lluny, i no ha d'anar a Almeria, que és on està el fons del Juan, no? Almeria. No. El què? El fons del Juan està a Almeria. No està a Almeria, em pensa que sí. Jo crec que ho va deixar al... a la Biblioteca Nacional, no? Sembla que no, sembla que està a Almeria. Ah, no? Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. El fondo de Juan está en Almería. Creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, que si la relació amb Almeria del Juan és aquest llibre, que és un llibre d'aquest dels anys 50, sempre que parlem dels germans Goytisolo, per exemple, els veiem molt més joves que, no sé, que el Sánchez Ferlosio o que el Camilo José Cela, però penseu que el Sánchez Ferlosio, que va morir la setmana passada, era nascut l'any 27, i el José Agustín del 28. Sí. I a més que als anys 50 ells ja comencen a publicar Salmos al Viento, em sembla que és del 55 o del 54, i Las Afueras, el primer llibre de Lluís, és del 59. 58, sí. Sí, 58-59. O sigui, i el Juan... La primera de Juan és del 54. Sí, i tots aquests llibres, que està en la misma editorial al principi que és Destino, on estan los Cela, las Carmen Martín Gaite, la Carmela Foret, toda esta gente, o sea que esta generación realista, para que un poco nos situamos en el tiempo, he estado con los libros, y este Campos de Níjar, que es uno de los primeros libros que publicó en Seix Barral, que es del año 60, figuraros, o sea, algunos, bueno, siempre somos veteranos aquí, pero podría decir, algunos no habíais nacido, pero... ¿Vivían Pablo Alcobert? ¿Vivían Pablo Alcobert? No, vivían Pablo Alcobert. Pues con que avui buscant he trobat una nota que m'enviaven que deia l'envio un ejemplar numerado de poetas muertas de parte de Luis Goytisolo, que ahí estábamos los dos, nos conocemos o no nos conocemos, perquè estem així. Però sí, 195, i això és un llibre de fa 25 anys. Són 8 poemes que el Lluís va recuperar amb les fotos de l'arxiu familiar, i aleshores, dels 8 poemes hi ha 4 que estan en castellà, 2 en francès i 2 en català. I farem un en català, que és com un poema d'aquells perfumats del Juan Ramon, que es diu Alegro, i que m'agrada molt. A veure què tal. Però si no expliques qui és, no s'entén. És la tieta. Ara. És la germana petita, 4 vegades, és el que para que sabeu les cores tàcites, de la vostra... Deixa-li explicar això a Lluís. Bueno, però ja parlarà, eh? Només la lectura del poema per començar. Perquè hem dit José Agustín i los Goytisolo, i aleshores Goytisolo també és la Consuelo. No. Bueno, hi ha els Gai i després ja... Sí, hi ha els Carandell també, que li vam dir a la Ton que amb el Josep Maria segur que farem alguna cosa. Però a veure què us sembla aquest poema. Diu, el ritme de la pluja, cadenciós i subtil, música de rebel, llunyana primavera, té la dolça harmonia daurada d'abril.
violes, giris, blaus, llessamins, rosa vera, glicines, moradenques i roses dels jardins, imatges conegudes que de nou em comprenen. La remor de les aigües i la brossa dels pins i els somnis d'altre temps i les boires que venen i s'atansen caminant pel cel blau enfosquint la llum d'or i la branca florida. I la terra reposa en un somni de pau i ha sorprès un instant el ritme de la vida. Maco, no? Ara veig que estic segat tu i a la meva germana també, que no saludo. Luis, me paso el día no saludando. Anem a saludar. Nos expliques quin era el Consell Logai per empezar a disparar, oi? ¿Consell Logai? Sí. O sea, bueno. No, la pregunta es, ¿vosotros escribisteis porque os quedasteis sin madre y quedó solo la biblioteca? No, no quedó. Esto es genético y viene de la bisabuela. La bisabuela... No siempre por línea materna. Esto no va. No, no se oye, ¿no? No. Hasta demasiado, ¿no? Bueno, pues una bisabuela... que era de un pueblo próximo a Málaga, la capital, Ardales se llama. Allí hay una calle que se llama de María Mendoza. Entonces, bueno, no era de la familia materna todavía, pero se casó con un notario y a partir de ahí fue enlazando, es decir, en la generación siguiente, pues hubo un... más que escritor, un traductor de Omar Khayyam, tradujo la poesía de Omar Khayyam. Y la siguiente ya estaba Consuelo Logay. Consuelo Logay, que bueno, empezó a escribir, hacia, este poema, por ejemplo, es de un adolescente, prácticamente. Es decir, ella nació en 1906, pues sería del 20 y poco. Uh-huh. Y murió el 36. No, el 38. Hermana de tu madre. Sí. Hermana no, pequeña. Perdón, el 40, el 40. Sí. Sí. Es decir, muy joven también. Que explicó que su marido murió antes de tuberculosis, sí. ¿No? Que es de lo que murió ella, en definitiva. Es decir, le advirtieron que su novio, su prometido, tenía una tuberculosis galopante. Entonces, ella no hizo ningún caso y él murió inmediatamente al cabo de un año y ella aguantó unos pocos años más. Y un poco muy deprimida, con una profunda depresión. Sí. Porque había muerto para entonces pues, su hermana, mi madre, ¿no? Había pasado la guerra, en fin, le había cambiado el paisaje. Su madre que murió en la bomba del Coliseum, si sí, alguien sí, no lo sí, sabe. Sí. Cosa que os marcó. ¿Tenéis un primer hermano, Antonio, que murió antes, ¿no? ¿Qué? Sí, Antonio murió el año 28, el año en que nació José Agustín. Entonces yo en un libro que se llama El sueño de San Luis analizo un poco algunas de estas cosas y yo creo que tuvo una influencia muy negativa en el caso de mi hermano José Agustín. Porque, claro, nació a los pocos meses de que hubiese muerto el primogénito. Entonces él se sintió siempre, claro, mis padres añoraban al Antonio, que había muerto por pura casualidad, por un contagio de estos, ¿no? Y entonces, bueno, él pasó a ser el primogénito, pero siempre yo creo que siempre tuvo la impresión de ser un falso primogénito, que tal vez no se sintió lo bastante atendido por la tristeza de mis padres de que coincidieran. Entonces, en este sentido, Juan, que nació años después y al parecer se parecía mucho a mi madre, pues se convirtió, evidentemente, en este caso es cierto, en el preferido, ¿no? Yo ya nací después, ¿no? Juan decía que José Agustín fue puenteado. Utilizaba... Tenía razón, tenía toda la razón. Y esto es evidente que él lo sufrió y que provocó también como una especie de aversión hacia, bueno, aversión no hacia Juan, pero de
el hecho de ser el primogénito y que el tercero fuese el preferido, pues indudablemente él lo captaba, ¿no? Y entonces estaba haciendo bromas constantemente, yo siempre lo recuerdo. Es decir, por ejemplo, estábamos comiendo, entonces Juan se echaba a llorar y decía: papá, José Agustín me está haciendo muecas, y es verdad, yo le veía y estaba haciendo. Es decir, lo machacaba mucho, ¿no? La primera novela que escribió Juan, todos hemos sido muy precoces, se llamaba El mundo de los espejos, y fue premiada por Janés, como editor. Un premio a primeras novelas. Y José Agustín le llamaba El mundo de los pellejos, porque realmente era muy mala. Yo también lo leí y me quedé atónito. Y Juan también lo leyó y también se dio cuenta de que tenía razón José Agustín. Y ya sacó Juegos de manos poco después, que era la más... era otra cosa, Juegos de manos, y lo aguantaron desde el año 54. Pero, en fin, siempre hubo esta cosa, ¿no? En relación a mi hijo José Agustín, no, es decir, estaba un poco sorprendido, porque yo era mucho más joven que él, que era 8 años, y como era un chico silencioso y callado y tal, no contaba nada, entonces le sorprendía con mucha frecuencia, ¿no? Por ejemplo, se dio cuenta de que yo era muy ágil, porque me metía en todas partes y tal, y entonces cuando me propuso lo que salió ayer de fútbol, hice un partido, pero no me gustó, ¿no? Nunca me ha gustado, ni siquiera como espectador, es decir, no me ha interesado nada. Entonces lo que hice una temporada fue hockey sobre patines, en el colegio. Herreal y yo, él era delantero y yo era defensa. Formábamos parte del equipo, ¿no? De la Salle. De la Salle, sí. Había gran tradición de hockey en la Salle. Sí. ¿Ah, sí? En Bonanova había gran tradición de hockey patines. Sí. Y bueno, volviendo a los hermanos, claro, la que quedó un poco marginada, en el sentido de que, como cuando murió mi madre, mi padre estaba en la cama, intubado, no se podía. Se pasó toda la guerra con un tubo en el pulmón, echando pus, ¿no? Una infección pulmonar, le habían, bueno. Y ella tuvo que hacerse caso, tenía 16 años, Marta, ¿no? Entonces, claro, su papel en relación a los hermanos fue un poco distinto, porque fue el de madre, prácticamente. Y entonces, bueno, yo, para mí no me sorprendía, pero porque tenía 3 años, entonces, ¿no? Pero supongo que a Juan y a José Agustín ya no lo consideraban hermana, más bien era también madre. Y bueno, no les, en este sentido, pues no había confidencias ni ninguna cosa como entre los demás, ¿no? ¿Y tenía inclinaciones literarias también o no? Teníamos. Si tenía Marta, si tenía inclinaciones literarias. Pues yo creo que no. Hay algunos que me comentaron de que al parecer había escrito algo también, pero que luego tal vez era muy, muy, muy comedido, es decir, muy personal, muy suya, ¿no? Era muy difícil, la relación que tuvimos siempre fue excelente, pero interiormente me cuesta saber cómo era en realidad. Era muy hermética, a diferencia de José Agustín, que era una volubilidad absoluta, ¿no? O Juan en medio de todo también, sí. Y bueno, yo como era, pues más, era el pequeño, y no, para ellos era, es decir, Juan era un poco mayor, y a partir de cierta edad incluso llegamos a escribir juntos, en la misma habitación, porque dormíamos en la misma habitación, él cara a una pared, sobre un escritorio, y yo cara a la contraria, y no hablábamos nada, ¿no?, de lo que estábamos escribiendo, ni nos lo leíamos, ni nada, ¿no? Pero mucho antes yo ya había empezado, a eso de los 5 o 6 años, que aprendí a leer un poco tarde. Me gustaba dibujar también. Entonces empecé a escribir ya cómics. Y hacía dibujos y creaba la historia. Incluso saqué una revista, convertí un cuaderno en revista. Y
con una portada y todo, sí. El cómic también, no recuerdo cómo se llamaba. Era un, bueno, de la época, pero lo había, la cubierta era en color, el interior no, los dibujos perfectamente así, construidos y con unas, juntadas las páginas también con estos pequeños alambritos, ¿cómo se llaman? Sí, las anillas. Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, y creo que incluso le puse el precio. Perfecto. Y bueno, entonces a partir de ahí seguí con esas cosas y empezaba a escribir novelas de aventuras. Y a los 11 años fui a Editorial Molino a proponerles una novela. Iba entonces un de pantalón corto, ¿eh? Y ya querías trabajar de encargo, ¿no? Sí, es que me habían dicho que pagaban 2.000 pesetas por novela. Yo pensé, caramba, esto se resuelve todo, ¿no? Entonces fui a ofrecérselo, que estaba por Urgel, cerca de Diagonal, ya no sé, la parte alta. Y me atendieron soberbiamente, muy bien. Me dijeron, sí, sí, por supuesto que sí. Lo que sucede es que, claro, estas cosas van muy despacio y tardaríamos por lo menos 2 años en darle la respuesta. Yo pensaba, 2 años, toda una vida, ¿no? Entonces ya, bueno. Y poco después empecé a escribir poesía también, a los 12, 13 años. Me di cuenta de que no era lo mío, porque esa edad, José Agustín, por ejemplo, había escrito poemas en latín, que a él se le daba muy bien, a mí nunca se me dio bien. No sé si sería un latín muy correcto, pero en fin. Y yo también, pero pensé, bueno, no, esto no es lo tuyo. Me fui centrando más en relatos otra vez. Uno de ellos, que escribí a los 17, se lo llevé a Castellet para que se titulaba Las monedas, para que me lo publicara en Laye. Entonces él me recibió, no reconocía de nada, pero yo me presenté en su casa y bueno, pues me recibió muy bien, me citó para otro día y dijo, sí, sí, se lo vamos a publicar. Y bueno, lo que pasa es que era el número aquel de cubierta negra con el que terminaba, porque le quitaron los presupuestos, bueno, acabaron con la revista, ¿no? Y entonces no salió. Y el Castellet creo que lo quiso publicar en alguna otra, pero entonces era un problema. Y la verdad es que me sabe mal que se perdiera, porque no estaba mal el relato. Era, se adivinaba un poco lo de las afueras, ¿no? Los afueras, que es como un juego también, como de relatos y eso. Sí. Es moderno en ese sentido, como... No me salió lo que yo buscaba, es que no sabía muy bien lo que buscaba. Supongo que lo que buscaba era una especie de antagonía. Y quería que estos relatos se juntaran, pero claro, pues no me salió, la verdad. Y además, por otra parte, el premio fue muy bien acogido, el premio Biblioteca Breve. Y lo que sucede es que también se discutió mucho si era novela o serie de cuentos, ¿no? Antonio Vilanova, Castellet, todo esto definían que era una novela muy innovadora, y muy, etcétera. Pero contribuyó lo contrario, el que yo había presentado en el año, un año antes, más o menos, en el 57, uno de los relatos que era, lo titulé, porque no llevan título, me parece que era el quinto, Niño Mal, que es uno de un niño malo, francamente, que delata a su padre, ¿no? Los niños que salen ahí son malísimos, sí. Y lo que pasó, yo lo mandé al Premio Sésamo de Cuentos, porque entonces coincidió con la época de militancia política. Yo temía que acabaran deteniéndome. Entonces, si había publicado algo, pensaba que mi situación iba a ser mejor. Y lo mandé al Premio Sésamo. Lo ganó, sí, sí. Pero esto provocó el que... En el PC. ¿Eh? En el PC. Estaba militando en el PSUC, no en el PC, como todos los demás en la universidad. El partido, ¿no? Sí. Y
¿Y te estuviste 4 meses o 5? No, no, esto fue mucho después, en el año 60. No, el Carabanchel, dice él. Sí, así. Pero entonces no pasó nada, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que yo ya veía que podía pasar. Y bueno, entonces, pero como era un premio de cuentos, muchos críticos dijeron, no, es un conjunto de cuentos. La prueba es que salió el premio Sésamo. Y bueno, entonces, no pasó nada, pero años después, cuando yo ya había dejado el PSUC, me sentía fuera, había dejado de ir y tal, como la mayor parte de los fundadores, ¿no? Pues pasó la detención por mi asistencia en Praga al sexto congreso, ¿no? Entonces sí, la detención y los 4 meses de cárcel, vamos. Te iban a ver Carmen Martín Gaite y la Lisol de Vila. Sí. Cuando me las imagino juntas me sorprende, ¿no? No, claro. No, bueno, terminaron hablando, sí, no se conocían mucho, ¿no? Se conocían. Luis Canadell, sí, venía con mucha. Se portó muy bien, la verdad, porque además iba propagando la noticia. Y Juan se portó estupendamente. Porque movió en el exterior y hubo una campaña, sobre todo en París y en México, internacional, que me ayudó mucho que me sacaran, ¿no? Y me parece que tenía 17 años, ¿no? ¿Yo? No, 18. No. ¿Más? No, en el 60 ya tenía... claro, 25. Ah, es que la coprilla de Carmen Martín Gaite dice 18, ¿eh? La coprilla que te escribió Carmen Martín Gaite. Sí. Escribió a la sí. Limón, Luis Goytisolo. A la Limón, preso Luis Goytisolo. A la Limón, novelista cabal, si no sé qué. Bueno, un cuple así. Sí, sí, sí. Sí. Yo había oído a la Limón que son 18 años, o sea que no. No, no, no. No. Fue en el 60. Tenía 25. Es curioso porque. Estaba escribiendo lo siguiente. Pero bueno, me ayudó mucho lo de Carabanchel a encontrar lo que yo quería escribir realmente, pero a Antagonía, ¿no? Yo se lo agradezco los 4 meses, sobre todo las 5 semanas de aislamiento, que salió en papel de higiénico, que era lo único que tenía, la parte satinada de aquella época, ¿no? Iba tomando notas y salió el recuento ya. El esquema general, el planteamiento y tal, ¿no? Que es un buen tocho, ¿eh? Recuento. Ahora con la letra. Bueno, ha salido la acaban de reeditar en Anagrama, todas las novelas juntas. Sí. Estos fueron, es la colección blanca de Seix Barral, que aquí salió de colores. Teoría de conocimiento es de color azul y los verdes de mayo es verde. Pero eran estos de... Las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, todo. Que a veces puedes decir que hay algún paralelismo con la trilogía, esta señal de identidad, reivindicación del conde don Julián, Juan sin tierra y Mac Vara de Juan. ¿Se podría decir que hay como un...? Yo a veces no sé no. Si... ¿No? No, no, porque esto es una novela. Y fue saliendo en partes, pero es una novela, de principio a fin. Desde el nacimiento, por así decir, del personaje hasta la muerte del último de sus personajes. Es como termina la novela, ¿no? Y salió ya enteramente así, ¿no? Algún papel de esto seguramente está en la Biblioteca Nacional. Hice una donación de manuscritos y cosas. Pero bueno, quiero decir, ya digo, esto... A los 8 años, a los 9, ya iba escribiendo cosas, ¿no? Entonces me gustaba Salgari. Las guías eran, no eran ni Proust, ni Joyce, ni ninguno de estos. Stevenson, ¿no? Sí. Eran Salgari, las del oeste, de Zane Grey, como le llamábamos, ¿no? Sí. Y cosas así. Hacia, ¿no?, la Puente. Sí, sí, sí. No, este no. ¿No? Stevenson, nada, cosas así, ¿no? La Isla del Tesoro y tal. Y yo mismo, pues claro, esto me influía mucho. Me hicieron ser muy, muy hiperactivo. La familia no lo sabía, pero yo me metí en todas las casas de los vecinos. Entraba en los jardines, saltaba allí para ver cómo eran. Pura curiosidad, ¿eh? Nunca tocaba para documentarte, claro. Sí, incluso había unos que estaban en la misma planta
Y yo descubrí que saliendo del lavabo nuestro, al otro lado del patio interior, ¿no?, estaba uno simétrico, que entonces podía quitar unos cristalitos y abrir. Entonces, como estaba deshabitado, hice esto, salí, tampoco se enteraron en mi casa. Y entré en la otra casa y me la recorrí de cabo a rabo, ¿no? ¿Y qué había? Bueno, una casa perfectamente montada, con todas sus cosas, ¿no? Yo no toqué nada, ¿no? ¿No? Pero me iba colando. ¿Te condicionó el hecho este de tener los dos hermanos inmediatamente, y que también publicaron inmediatamente antes de que tú publicaras? O sea, llevarle siempre esos 4 o 5 años, sí, de que los dos, ¿eso te condiciona? No. Yo sabía que era muy distinto lo que yo escribía, sobre todo a lo que escribía Juan, que era el otro novelista, y la poesía de José Agustín, por supuesto, que era distinta, ¿no? Es decir, ¿no?, en este sentido, ¿no? O sea, que lo veías como lo más normal del mundo, tener ahí los tres güeyes, sí, solo, sí, sí, bajo lo mismo. Claro, porque ahí todo esto de las nisagas es muy raro. Los Carandey que hablábamos ayer, pues también, pero están colocados diferentes. Luego hay los hermanos Gonzalvo, que jugaron en el Barcelona, que eran 4, o los hermanos Dalton, Oriol Solés Ubrañez, que eran los 4 anarquistas de los 1000, ¿no? Pero claro, tener unos escritores así y que además tengan éxito, porque a veces sí que hay varios escritores, pero no consiguen ni publicar, ¿no? Y eso, claro, de tener... Además, José Agustín estaba en 6 Barral también. ¿Estaba? En 6 Barral. Estuvo en 6 Barral en los... Después. Ah, después. Antes estuvo, sí, en una editorial. El primero fui yo, entraron todos después. Ah, claro, porque estaba en Destino, Juan. Sí, sí. Yo, si me dejáis, me gustaría subrayar una cosa, que yo creo que a él no le importaba nada, pero a los demás sí. Es decir, hay una cosa en psicología familiar que se llama cadenas alteradas. Entonces él altera la cadena. Porque claro, a él no le toca escribir. Él es el pequeño, no tiene por qué escribir. Porque ya hay un reparto de funciones. Escribe José Agustín, escribe Juan, y el pequeño, con el cual hay una diferencia bastante considerable, de pronto escribe, y escribe muy bien, y con talento, y publica, y gana un premio. Entonces, a él, el perfecto, el encantado de la vida. Pero los otros no era exactamente lo mismo. Y además se han hecho muchos trabajos, no en relación a ellos, sino que esta sensación de que los roles dentro de la familia y en los hermanos están perfectamente asumidos, de pronto hay alguien que se los salta. No, no conscientemente, pero hace algo, y esto en el Antiguo Testamento, bueno, lo hemos hablado de los hermanos, de José, que son 12 hermanos, y al final el pequeño redime a todo el... En fin, habría muchísimo de qué hablar, ¿no? Ho sentiu bé, al de darrere? Sí. Aquest senyor que parla, però els que no veu venir ahir, és el Miquel Dalmau, que és l'autor del volum Los Goytisolo, de l'assaig, que era d'Anagrama. Sí, i que parla en propietat, diríem, Bueno, no sé, perquè aquesta part me hacía interés. Gairebé estem en una cosa psicoanalítica, No, los otros están... Él está encantado, pero los otros dicen, ostras, ¿pero qué es este ovni que ha llegado ahí, este trueno que encima escribe? Y el talento natural que él tenía, porque a raíz de cosa que no tenía Juan, ni de coña. Y eso lo sé de primerísima mano, porque mi padre había estudiado con él en la Salle Bonanova, luego habían coincidido en la, digamos, en Castillejos, en la misma tienda de campaña, en la revista que se hacía en Castillejos, que mi padre acababa todos los artículos de Juan Goytisolo, porque era un perezoso y no quería hacer... Y entonces eso es muy bonito, ¿no? Entonces a Juan le costó muchísimo, muchísimo, tú en principio lo has señalado un poquito antes, ya no encontraron una voz, sino encontraron una disciplina de trabajo, todo lo que a él le podía interesar, y luego, para mí es un autor muy importante, muy interesante, pero es que él a la primera prácticamente hace un libro que dices, ostras, y Gildevien Matú recuerda que decía que había leído esos relatos de las afueras y había esa cosa de Jaime que tenía esa sutileza, había una imagen tuya de que alguien paseaba por Barcelona, tipo cualquier español, o que caía una gota de agua, sí. ¿Tú recuerdas todo eso? Sí, sí. Que a él decía, hombre, un tío que hace esto, que con 20 años y que pilla la sensualidad que hay paseando en el barrio gótico de Barcelona, una gota de aire, de agua fresca que te cae. Una sábana recién tendida. Sí, pues, sí. Claro,
Eso Jaime, ay, perdón, Juan no lo tenía. Bueno, pero Juan es un inspirado, ¿eh? Porque por ejemplo, mira, no. Yo te digo que Juan se podrían perfectamente de las novelas de Juan sacar poemas aquí. Este es, cuando os decía ayer que tenía cosas colgadas en la habitación de mi casa, está mi hermana ahí para refrendarlo. Hay, por ejemplo, este fragmento de Señas de Identidad que dice: cegado por el sol denso y obsceno, borracho y delirante, había saludado la milagrosa irrupción del símbolo con lágrimas en los ojos, perdido todo dominio sobre ti mismo, murmurando: con qué amor, Dios mío, qué dulzura, pueblo, oh pueblo mío, recobrado. Son y esto lo sí, son años después de Señas de Identidad. Señas de Identidad.